En México, que se han dado durante los últimos años de manera intensa. Entonces, digamos, ese es el centro gravitatorio alrededor del cual yo construyo todo un andamiaje teórico-conceptual. Entonces, el abordaje del tema que les voy a compartir justo se centra en el problema de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, justo el tema que hoy les quiero compartir se enmarca en una de las líneas de investigación de esta tesis doctoral que todavía está en curso. Les cuento de manera rápida un poco para contextualizar cómo es que se introduce este tema específico. Este proyecto contempla tres grandes líneas de abordaje de estos problemas de las manifestaciones contemporáneas de la violencia en México, que son la primera, la paramilitarización del territorio, la segunda, que es lo que yo llamo sensibilización snuff, que es de hecho justo en la que me voy a centrar hoy, y la tercera es algo que yo he llamado narcoculturalización de la masculinidad. De hecho, cuando estaba como elaborando el texto para hoy, pensaba que a lo mejor esa tercera línea se hubiera vinculado de manera muchísimo más explícita con el tema de la cátedra, pero lo cierto es que en las tres está el cruce entre patriarcado y capitalismo en su configuración contemporánea, entonces cualquiera de los tres, de hecho, hubiera sido pertinente para la cátedra, ¿no? Entonces, como les decía, la línea en la que me voy a concentrar es justo esa segunda de la sensibilización snuff, en donde me concentro en las experiencias estéticas que se producen en torno a ciertas formas de violencia que tienen lugar en nuestro país, ¿no? Y que se han dado desde hace varias décadas, como el feminicidio, los narcomensajes y las ejecuciones extrajudiciales. A grandes rasgos, mi trabajo parte de las contribuciones al pensamiento filosófico y feminista de autoras como Judith Butler, Rita Segato, Griselda Gutiérrez, entre otras más, pero hoy me voy a concentrar sobre todo en mencionar el trabajo de Rita Segato, que va a ser como mi eje articulador, y eso sobre todo en la primera parte. Después me voy a referir también a los cruces entre el trabajo de Judith Butler con esta autora que ustedes pudieron revisar, que es Sara Ahmed. Y ese va a ser como el núcleo teórico más, digamos, más fuerte que va a estar articulando mi presentación del día de hoy, ¿no? Y quisiera hacer como unas breves especificaciones sobre el texto que voy a presentar, ¿no? Sobre todo porque es un texto que podría llamarse o calificarse como fragmentario. Y quisiera un poco compartirles el porqué de la decisión que tomé de presentar un texto así que podría llamarse fragmentario, ¿no? Y no armar un escrito en esta lógica más académica de introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Verán, esta segunda línea de mi investigación ha sido la más difícil en mi proyecto, porque el problema de la violencia extrema en sí mismo es bastante complejo de trabajar, pero además porque, y aquí entre comillas, pensar sobre la sensibilidad me ha llevado, y por ello me refiero a que me ha obligado, a hacer un tipo de investigación que es más bien encarnada. Es decir, conforme he ido leyendo, elaborando y todo lo que conlleva pues, el proceso de investigación, me he sentido, y aquí quiero enfatizar la palabra sentido, impactada una y otra vez por los casos a los que me he aproximado y ha sido inevitable ser invadida por el dolor, la rabia y la impotencia, pero también por el morbo. Todas estas emociones que emergen en el encuentro mismo con estos procesos, ¿no? Y luego está, por supuesto, el ejercicio de hacer una especie de traducción
de esa experiencia encarnada a la escritura. Y además un tipo de escritura muy específica que es la escritura académica, ¿no? Y ese proceso, digamos, el paso de la experiencia encarnada a la escritura rigurosa académica, pues ha sido un enorme problema, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿cómo pongo en el Word el llanto o la tremenda impotencia, ¿no? A lo mejor si escribiera un poco a la antigua con una máquina de escribir, podría caer mis lágrimas en el papel y entonces quedaría un rastro, una marca, ¿no? O en la frustración y la impotencia yo podría hacer añicos mis hojas y luego romperlas tal vez y después retomarlas, tal vez ponerles un diurex, ¿no? Y otra vez quedaría una marca. Pero, digamos, con los procesos en su faceta técnica que tenemos a nuestra disposición para hacer el trabajo de investigación, eso se vuelve diferente, ¿no? Entonces, el Word no me permite eso. Por esta razón, justo, por esta razón que es una dificultad, he escrito varias versiones de esta elaboración reflexiva sobre la dimensión sensible del problema de la violencia en México. Y es en este sentido que lo que hoy les quiero compartir es eso, ¿no? Una versión más de esta elaboración. Pero decidí construirla más fragmentariamente, si se puede calificar así, como un ejercicio corporeflexivo que me permitiera reconocerme de otro modo en la propia investigación, que como les venía diciendo, es necesaria e inevitablemente encarnada y situada por eso mismo, ¿no? Para tratar de salvar esa dimensión corpórea de la escritura, mi texto está lleno de gestos, ¿no? De gestos que Word me permitía, como poner cursivas, poner un montón de paréntesis, ¿no? Agregar ciertas cosas escritas de manera no académica, sino a lo mejor como más coloquial, etc. Entonces, para tratar justo de salvar esa dimensión encarnada de esta escritura, a lo largo del texto esos diferentes gestos voy a tratar de hacerlos explícitos, ¿no? O sea, si tengo unas cursivas, si tengo un subrayado, si tengo un énfasis, lo mencionaré, ¿no? Entonces, en ese sentido, este texto es un conjunto breve de tesis interconectadas. Tesis que iré acompañando de apuntes que resulten necesarios para profundizar el tema específico y estos apuntes justo me servirán para hacer algunas aclaraciones de los marcos teórico-conceptuales de los que me estaré sirviendo y que muy probablemente no serán familiares para todos quienes están aquí, ¿no? Previo a la lectura de las tesis como tal, incluí un detonador corporal que he nombrado como escena, el cual perfectamente podría ir acompañado de esa leyenda que vemos en sinfín de contenidos audiovisuales y que dice algo así como, y aquí imagínense la voz de introducción de alguna serie, película, etcétera, que dice así: advertencia, el siguiente material contiene imágenes de violencia que pueden herir susceptibilidades, se recomienda discreción. Aquí, más que discreción, quisiera hacer un llamado a la memoria que conforma nuestras pieles. Y así, sin más, bueno, doy comienzo. Escena. El día 10 de febrero de 2020, el periódico amarillista de circulación local en la Ciudad de México, Pásala, publicó en su primera plana la siguiente nota acompañada de fotografías filtradas del cuerpo violentado de Ingrid Escamilla. Y abro comillas. El encabezado decía: la culpa la tuvo Cupido. Y en el cuerpo de la noticia continuaba: a días de San Valentín, hombre mata y deja desollada a su novia en un depa de la Gustavo Amadero. Removiendo con cuchillo los últimos pedazos de carne del cadáver de su novia, fue hallado un hombre en un departamento en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo Amadero. Antes de ser detenido, Eric había tratado de deshacerse del cuerpo de la joven, cortándolo en pedazos pequeños, los cuales metió en varias bolsas ecológicas de supermercado, siendo una de estas hallada más tarde, desparramada sobre una banqueta a solo 6 cuadras del lugar del asesinato, sobre la calle Luis Ogasón, casi esquina con la calle León Caballo, donde se podían apreciar algunos órganos, piel y cabello de la joven asesinada.
hasta ahí mi recuperación de la nota. Las mismas fotografías publicadas por el periódico Pásala se viralizaron en redes sociales, donde estuvieron a disposición de cualquiera que quisiera o no quisiera verlas. Hasta el día de hoy, las fotografías y aquella primera plana pueden encontrarse en internet. Tesis número uno, que he nombrado como, para sintetizarla, Patriarcado Contemporáneo en México. Y dice así: el patriarcado contemporáneo en México se distingue por la articulación histórica entre el mandato de masculinidad, entendido como estatus, y la capacidad de aniquilación total o absoluta de todo signo de alteridad. Es decir, el ejercicio del poder característico de este ordenamiento sexogenérico se produce como una tributación eminentemente violenta, donde al sujeto feminizado se le expropia la dádiva de ser necesaria para la obtención del reconocimiento del estatus masculino por parte del perpetrador y, por tanto, beneficiario del tributo. Esto es claramente una síntesis de todo el desarrollo que ofrece Rita Segato. La dádiva que se extrae del sujeto feminizado debe entenderse en este sentido como el conjunto inabarcable de posibilidades de afirmación singular, pasadas, presentes y futuras del sujeto cuerpo que sufre la violencia. Así, el tipo de aniquilación que se opera en este contexto tiene la pretensión de destruir el agenciamiento corporal y la voluntad de la víctima, y su correlato es la afirmación de un poder soberano en tanto absoluto de la masculinidad que se prueba en este mismo movimiento. Hablo de patriarcado contemporáneo en México porque no estoy diciendo que todo patriarcado funciona en la articulación de masculinidad con el ejercicio de aniquilación, ¿no? Sino que más bien estoy refiriéndome a que este tipo particular de violencia conectada con la masculinidad, es decir, esta violencia entendida como proceso de afirmación de la masculinidad, es lo que hemos venido viendo y que se está articulando en diferentes momentos de la historia reciente de México, que se ubica, por lo menos, muy claramente desde los feminicidios en Ciudad Juárez en la década de los 90 y que se extiende por la guerra contra el narco con Felipe Calderón hasta nuestros días con la ola de violencia feminicida y violencia sexual que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Es ahí, en esa línea temporal donde se ubica el feminicidio de Ingrid, que, como mencioné, tuvo lugar en 2020, entonces, digamos, ya está ubicado, digamos, en este tercer episodio de esta línea temporal, que es la ola contemporánea de feminicidios que se cometen en este país, ¿no? Y un poco para dar insumos en torno a esta distinción que hago a partir de la calificación de patriarcado contemporáneo, quisiera como referirme a su contraste respecto de lo que podríamos denominar de manera amplia como el patriarcado moderno, que sería, digamos, como su predecesor, ¿no? Un patriarcado moderno que estaba basado en el esquema muy tradicional que hoy conocemos de el salario familiar, el jefe de familia, el trabajador asalariado y el ciudadano que participa en la esfera pública, en contraposición con un marcaje de lo femenino que lo excluye de la esfera pública para recluirlo en la esfera privada, que no participa, por lo tanto, en las decisiones políticas, que no tiene acceso al mundo del trabajo y que hay una relación de distribución del trabajo en términos de un marcaje sexogenérico también que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Entonces, un poco a lo que me estoy refiriendo es que hay una desestabilización de esta forma del patriarcado moderno por lo menos en dos, digamos, desde dos embestidas. Por un lado,
las transformaciones del capitalismo que podemos ubicar por lo menos desde los años 70, un poco desde la segunda posguerra, pero muy marcadamente a partir de los 70, y que, digamos, pone en marcha condiciones de precarización generalizada, ¿no? Que conocemos muy bien el día de hoy: flexibilización laboral, desmantelamiento de servicios públicos, pérdida de derechos y garantías sociales, ¿no? Y esto produce justo como una desestabilización profunda de esos lugares que la masculinidad tenía para afirmarse, como era el ser jefe de familia, como proveedor principal o único, ¿no? Participar en lo público, etc., ¿no? En esa desestabilización se abre al mismo tiempo una reestructuración de este ordenamiento sexogenérico, que es el que yo nombro como patriarcado contemporáneo, que es, un poco dicho brevemente, frente a esa desestabilización entendida como esa pérdida de lugares de afirmación masculina más tradicional que proporcionaba el patriarcado moderno, lo que se abre de manera bastante significativa e intensiva en México, por lo menos, aunque lo vemos también en otras geografías, es justo esta ruta de afirmación a través de la violencia. Y a eso es a lo que me refiero como la articulación histórica de masculinidad con ejercicio de la violencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no estoy apelando a una perspectiva esencialista o naturalista del género, sino más bien justo a procesos de ordenamiento social donde lo que se produce es esta reiteración de masculinidad entendida como capacidad de aniquilación, ¿ok? Entonces, bueno, avanzo a la segunda tesis, que podría resumirse como sistema simbólico comunicativo, dos puntos, violencia como escritura. La violencia aniquiladora del patriarcado contemporáneo en México se inscribe sobre los cuerpos a la manera de una escritura que busca fijar, esto es, cerrar o clausurar las posiciones de sujeto que ella produce. Estas posiciones son, por un lado, la posición dominante de la masculinidad y, por otro, la posición subordinada de lo femenino. De este modo, las inscripciones de la violencia en los cuerpos operan como enunciados emitidos dentro de un sistema simbólico comunicativo que posibilita, por una parte, el ejercicio mismo de la violencia o la escritura del mensaje y, por el otro, pero al mismo tiempo, la circulación pública de dicho mensaje. En consecuencia, el ejercicio de aniquilación efectiva sobre y en el cuerpo feminizado no está separado de los circuitos públicos y mediáticos donde se reproduce este mensaje a través de su transmisión. A esto es a lo que Rita Segato llama violencia expresiva. Y a través de esta noción es que podemos pensar que el ejercicio violento no se restringe al momento preciso de la tortura, la violación o el asesinato, a los cuales luego se anexaría la reproducción y circulación del mensaje como si se tratara de momentos distintos y agregados en una lógica secuencial. Se trata, mejor dicho, de momentos que sí podemos distinguir analíticamente, pero que están autocontenidos entre sí en una temporalidad más bien compleja. Como afirma Segato, y aquí la cito, existe un vínculo estrecho, una identidad común entre el sujeto que golpea y mata a una mujer y el ente televisivo que retrata o captura esa violencia. Fin de la cita. En nuestros términos, ese vínculo o identidad común se refiere al conjunto de condiciones históricas, políticas, económicas y culturales que al fungir como soportes del ejercicio violento lo vuelven posible en una complejidad de momentos imbricados que son estos que ya mencionaba, ¿no? Violación, asesinato, tortura, transmisión del mensaje, ¿no? En otras palabras, dentro de ese conjunto de condiciones que hacen posible el acontecimiento de la violencia expresiva, hay que considerar la constitución de cierto régimen político sobre la sensibilidad,
que pauta, en el sentido de que produce la inscripción violenta como un enunciado que efectivamente puede ser leído por cualquiera que lo vea, y aquí con énfasis en quien lo vea. Al mismo tiempo, las reacciones que la transmisión de dicho enunciado suscita también son producidas por ese régimen. Y esas reacciones, que son reacciones sensibles, que son las que me interesan, son lecturas de ese mensaje. Entonces, lo que me interesa enfatizar con esta tesis es justamente que la exposición mediática de estos acontecimientos de violencia ya es parte de la violencia misma, de su ejercicio mismo, ¿ok? No es que sea un agregado, no es un elemento que viene después, ¿no? Sino que este patriarcado, como sistema simbólico comunicativo, implica ya en sí mismo que el mensaje circule y que pueda ser leído. En ese sentido, este tipo de violencia se extiende en el tiempo porque no queda contenida solo en el momento mismo en el que se hace el ejercicio violento sobre el cuerpo, digamos, en términos efectivos y concretos de la destrucción del cuerpo, sino que se extiende, y aquí el internet tiene mucho que hacer, porque ese acontecimiento de violencia se extiende en un tiempo infinito, porque como las fotografías de Ingrid, quedan albergados en internet para siempre. Entonces, justo en ese sentido es que esta violencia no aniquila el cuerpo solo en términos presentes, sino que lo aniquila también en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, porque va a aniquilar cualquier posibilidad de afirmación que hubiera tenido ese cuerpo, ¿no? Y porque, digamos, esa extensión del acontecimiento de la violencia a través de su reproducción también va generando una memoria específica. Esto lo vemos, además del ejemplo que yo traje a colación con esta escena, con Ingrid Escamilla, que además es un caso muy, muy paradigmático porque ahí se hizo una disputa por la memoria y por la representación, pero lo vemos también, por ejemplo, en el caso de la exposición pública del cuerpo violentado de Julio César Mondragón, la noche de la desaparición de los 43, ¿no? O sea, ahí se fragua también una forma de representación y una memoria. Porque, digamos, si ustedes y todos pensamos en Julio César Mondragón, probablemente lo primero que venga a nuestra cabeza es la imagen que se publicó en todos lados, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que el acontecimiento de la violencia se extiende infinitamente, ¿no? Tesis número 3, que se puede resumir como economía afectiva, dos puntos, corpopolítica. Un régimen de sensibilidad constituye un entramado complejo que puede pensarse a la manera de una economía afectiva. Para Sara Ahmed, una economía afectiva es un rastreo crítico de las lógicas de producción, circulación y acumulación de emociones, esto es un rastreo de cómo se intensifican ciertas experiencias emocionales en detrimento de otras en correspondencia con vectores de poder específicos. De este modo, las emociones no son reacciones inmediatas o instintivas, sino modos de relacionalidad constitutiva que se caracterizan por los movimientos corporales que producen, ya sea de alejamiento o de acercamiento entre cuerpos. Emoción, nos recuerda la autora, tiene su origen en el latín emovere, mover o moverse. Así, hablar de emociones es referirnos a un contexto material donde los contactos entre cuerpos se piensan como movimientos que producen alteraciones en sus superficies, es decir, las constituyen. En breve, los cuerpos no preexisten a las relaciones que mantienen entre sí, sino que se forman y deforman a través de esos contactos.
De esta manera, las diferentes experiencias emocionales a que podemos aludir nos revelan modos diversos de movimiento y contacto entre cuerpos. Al tratarse de relaciones constitutivas, las emociones no se encuentran fuera de lo social y la historia, sino que se enmarcan en vectores de poder que regulan lo que se puede sentir. Así, cabría preguntar, ¿qué emociones se intensifican, es decir, producen, circulan y acumulan en el patriarcado contemporáneo en México y su particular articulación con la capacidad de aniquilamiento de todo cuerpo y signo de alteridad frente a lo masculino? Aquí quisiera hacer primero una aclaración muy técnica, conceptual, sobre los usos que va a aparecer en la siguiente tesis, sobre los usos que hago de términos como emoción, afecto y sensación. Un poco los estoy usando indistintamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en la bibliografía especializada, estas distinciones, sobre todo entre sensación y emoción, remiten y tienen en el núcleo una distinción de la filosofía moderna inaugurada por Descartes entre mente y cuerpo, ¿no? Una dicotomía además que jerarquiza y que da la primacía a la mente sobre la corporalidad, ¿no? Una dicotomía que los feminismos han discutido muchísimo y que han puesto énfasis en que hay que desplazar esa dicotomía para poder pensar más bien cómo hay un entrecruzamiento permanente entre corporalidad y mente o cuerpo y razón, ¿no? Entonces, ahí es donde se sitúa Sara Ahmed, ¿no? O sea, su elección por el término emoción no tiene que ver con que ella ponga un énfasis en el contenido proposicional de la experiencia emocional, que es, digamos, lo que la bibliografía más tradicional haría al emplear el término emoción. Más bien apela un poco como a cómo nombramos esas experiencias, ¿no? Y encuentra que la palabra emoción es como, digamos, lo que más nos aproxima a eso, a lo que ella se quiere referir, ¿no? Pero desde el principio aclara que ella más bien al situarse dentro de un pensamiento feminista y queer se está desplazando de esa dicotomía, ¿no? Entonces, para ella la emoción no tiene que ver con una separación entre el contenido proposicional de esa experiencia y la sensación corporal, sino más bien en el cruce entre esos dos elementos, ¿no? Que es ese cruce, digamos, se ha trabajado muchísimo con el llamado giro afectivo, ¿no? Que al recuperar la filosofía de Spinoza, que no parte de una dicotomía, entonces, digamos, se revela justo este entrecruzamiento permanente, ¿no? Entonces, en las tesis que siguen justo van a aparecer emoción, afecto, sensación, un poco indistintamente porque no me interesa hacer esa distinción, sino más bien enfatizar que tanto el contenido que podemos formular lingüísticamente está ya impregnado de corporalidad y que al mismo tiempo la corporalidad está impregnada del lenguaje, ¿no? Y también me interesa un poco ejemplificar esta tesis de Ahmed de que las emociones forman los cuerpos y los forman en tanto abren rutas de movimiento de los cuerpos, ¿no? Ustedes pudieron leer el capítulo de la contingencia del dolor, donde aparece el ejemplo del dolor menstrual, ¿no? Que en algunos casos llega a ser tan intensos que te dobla, ¿no? Te dobla porque el dolor es muy intenso, ¿no? Pero piensen también en una experiencia tan común que para los seres humanos como el llamado corazón roto. El corazón roto también nos mueve de cierta manera y también está este elemento de cómo se siente el pecho, como comprimido, como atravesado por algo, ¿no? Y está como este impulso a lo mejor por llorar, que es incontenible, y también pasa por el enojo, etcétera, ¿no? Pero esa forma, digamos, esa experiencia que llamaríamos corazón roto, lo que hace es que nos dispone de cierta manera en el mundo, ¿no? Nos dispone en qué sentido, en que
tal vez estamos pensando siempre en eso que se perdió, en esa persona que perdimos, en esa persona que a lo mejor causó un daño, y a lo mejor cuando estoy en clases ni siquiera pongo atención, ¿no? Sino que me voy en esos pensamientos tan propios del corazón roto. Eso es justamente lo que sucede con los cuerpos, ¿no? Los mueve de cierta manera el cómo se siente, ¿no? Eso es lo que está sosteniendo a Amet. Pero, digamos, lo que a ella también le interesa enfatizar es cómo esas experiencias no se dan en el éter, no se dan de manera nada más íntima y súper privada, sino que son experiencias que están en el mundo. Y ese mundo es un mundo político, es un mundo social, es un mundo histórico. Entonces, digamos, las experiencias que podemos sentir, que podemos vivir, están también atravesadas en el sentido de posibilitadas, producidas por ese contexto en el que nos insertamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que podríamos llamar las causas de nuestros dolores no van a ser las mismas que en otro momento y en otra geografía, ¿no? Que es un poco también lo que ella está rastreando en la experiencia del dolor, ¿no? Por eso el dolor es contingente. Como van a ser contingentes todas las emociones a las que nos estaremos refiriendo, ¿no? Y esta contingencia no tiene que ver con que no podamos comunicar nuestra experiencia, nuestro sentir, sino más bien que la experiencia no va a ser siempre la misma y que entonces hay que analizar cuál es el contexto en el que esas emociones se están intensificando. Entonces, bueno, avanzo. Tesis número 4. Que podríamos resumir como la economía afectiva del patriarcado contemporáneo en México. Pensemos nuevamente sobre la continuidad entre sujeto perpetrador de la violencia y el ente televisivo que retrata esa violencia, como mencionaba Segato. Y ahora agreguemos también otro elemento. El sujeto que ve, con énfasis en la palabra ve, lo que el ente televisivo ha retratado, es decir, el sujeto espectador de la violencia. Así tendremos el cuadro más completo de la economía afectiva que nos interesa rastrear. Hay pues una identidad común entre sujeto perpetrador, lente televisivo y sujeto espectador. Podríamos decir burdamente que todos ven o vemos lo mismo o que todos podemos llegar a ver lo mismo. O también que todos sentimos o podemos llegar a sentir lo mismo en el contacto con la violencia. Siguiendo a Amet, tendríamos que entender que tales reacciones emocionales son al mismo tiempo formas de materialización corporal, por cuanto en el contexto de este circuito afectivo se movilizan significados, representaciones y prácticas en torno al género que habilitan rutas de movimiento corporal, es decir, maneras de contacto con otros o bien clausuras de ciertos vínculos. En consecuencia, perpetrador, lente y espectador nombran aquí una continuidad corpopolítica, es decir, anudamientos entre posiciones en el orden social, específicamente masculinidad y lo femenino, y experiencias sensibles. Entonces, no solo se trata de que las emociones mueven los cuerpos de cierta manera, sino que en tanto esas emociones están insertas en el mundo social, en un mundo vertebrado por relaciones de poder, también esas emociones están atravesadas por significados, significados históricamente articulados, ¿no? En este caso específico, como mencioné desde el principio, lo que me interesa rastrear es cómo se reitera en esta lógica de ordenamiento social, se reitera, es decir, se moviliza la articulación entre masculinidad con capacidad de aniquilamiento y al mismo tiempo el correlato que es la reducción de lo femenino por la vía de esa aniquilación, ¿no? Entonces, La formulación que nos ofrece Amet es una lectura contemporánea de una tesis freudiana
según la cual el yo es la proyección de una superficie corporal que desarrolla primero de manera así como no tan explícita en introducción del narcisismo y luego ya de manera muy explícita en el yo y el ello, ¿no? Y dice Freud, ¿no? El yo es la proyección de una superficie corporal y en una nota a pie de página en el yo y el ello extiende un poquito esa tesis diciendo el yo se proyecta a partir de las sensaciones que parten de la superficie del cuerpo, ¿no? Y entonces el abordaje que hace de esta tesis Freud es a través de el dolor orgánico o la hipocondría, y luego también se refiere al amor, a la experiencia del enamoramiento, ¿no? Pero, digamos, se detiene justo en el dolor, como hace Ahmed en su primer capítulo, porque dice Freud, el dolor que nos permite pensar justo cómo un sujeto se hace consciente de su propia corporalidad, digamos, tiene acceso epistemológico a su corporalidad a través de ese proceso del dolor, de sentir las superficies. Recuerden ustedes en esta tan llevada y traída experiencia de cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿no? Es un poco cómo se reorganiza el sujeto alrededor de esa zona específica que adolece, ¿no? Entonces, lo que hace Ahmed es tomar esa tesis y llevarla no solo a su anclaje histórico-político, que es todo lo que ella rastrea respecto de cómo se van cruzando esos vectores de poder que diferencian negritud de blanquitud, masculinidad de feminidad, etcétera, ¿no? Sino también explorar cómo las diferentes experiencias abre diferentes modos de materialización corporal, es decir, cómo se mueven los cuerpos, no solo en la experiencia del dolor, sino también en otras experiencias, que son los otros capítulos que vienen en el libro, ¿no? Porque, digamos, en Freud no encontramos como tal una teoría de las emociones, ¿no? Hay diferentes abordajes de diferentes experiencias, pero no tiene como tal una teoría de las emociones, ¿no? Esta misma tesis freudiana es una que recupera Judith Butler en Cuerpos que Importan, también para pensar cómo se forman los cuerpos, cómo adquieren ciertas morfologías de acuerdo con significados en torno al género y la sexualidad, ¿no? Y ella un poco lo que elabora es justo cómo digamos, al considerar, y aquí habla tanto de Freud como de Lacan, como al considerar el falo como el centro organizador de la experiencia del sujeto, entonces, digamos, eso produce ciertas formas de corporalidad que se adecúan con el binario masculino-femenino, ¿no? Para decirlo así en muy grandes rasgos. Y esas formas de hacerse de los cuerpos, digamos, esas morfologías que van adquiriendo, son al mismo tiempo la producción de experiencias emocionales, sensibles, afectivas, como le queramos poner, que Butler refiere como el régimen heterosexual obtura la posibilidad de los vínculos homosexuales, ¿no? Y al mismo tiempo de existencias que no se ajusten al binario jerárquico masculino-femenino, y justo como en esa misma experiencia de constitución corporal, lo que se afianza, lo que se materializa, lo que imprime forma a los cuerpos, son este conjunto de significados que se están moviendo en cierto contexto y que pautan lo que vamos a entender como masculino, como femenino y como lo propio de una sexualidad normalizada, ¿no? Entonces, justo lo que me interesa es cómo estas relecturas contemporáneas de la tesis freudiana, en el caso de Ahmed, enfatiza la diversidad de las experiencias emocionales y, por lo tanto, la diversidad de los movimientos corporales que se producen en estas experiencias, al mismo tiempo que esas experiencias están ancladas en contextos de relaciones de poder, a la vez que Butler va a enfatizar justo cómo esa misma tesis lo que nos permite también es dar cuenta de cómo se adquieren morfologías sexogenéricas, ¿no? Que es un poco, incluso la misma Med en su epílogo reconoce que su proyecto en un inicio es una profundización del proyecto de Butler. Entonces, digamos,
una pone ciertos énfasis y la otra pone énfasis en otras cosas y se profundizan mutuamente, ¿no? Pero en los dos casos, lo que está un poco moviéndose es justo esta relectura feminista de la tesis freudiana, según la cual el yo es la proyección de una superficie corporal, ¿no? Y es importante mencionar este vínculo entre Amet y Butler porque, digamos, quien es más explícita en torno a un elemento que me interesa resaltar es Butler, y ese elemento es el de que estos cuerpos que se conforman en la experiencia emocional y simbólica, enmarcados en vectores de poder, lo que se mueve ahí, lo que se teje ahí, es una ontología relacional. Es decir, los cuerpos son conjuntos de relaciones sociales, ¿no? Y en tanto son conjuntos de relaciones sociales, son dependientes. Y todavía más, interdependientes. Un cuerpo no puede sostenerse por sí mismo. Está desde el principio inserto ya en un mundo del que va a depender. Y va a depender en el sentido de si se sostiene o no se sostiene su vida, por si hay las condiciones para sostener esa vida en tanto cuerpo vivo, ¿no? Que tiene que ver con acceso a alimento, cobijo, vivienda y todo lo que queramos poner ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la tesis 4, que resumí como la economía afectiva del patriarcado contemporáneo, que justo el núcleo es, digamos, esta identidad común, para recuperar los términos de Segato, entre sujeto perpetrador, lente televisivo y sujeto espectador, ¿no? Y avanzo a la tesis 5, que se puede resumir como intensidades 1, terror y dolor. Terror de género y dolor constituyen el primer anudamiento de esta economía afectiva. Un sujeto atravesado por el miedo intenso de no ser reconocido ni reconocerse como un hombre a cabalidad, debido a que el estatus masculino ha sido puesto en entredicho por un contexto de precariedad generalizada y por las conquistas feministas. Un sujeto localizado en un espacio-tiempo donde la masculinidad se prueba en su afán de coherencia y omnipotencia por la capacidad de aniquilamiento total del cuerpo sujeto que condensa la amenaza, que es la alteridad feminizada. Este sujeto inscribe el mensaje en tanto proceso de desfiguración absoluta del cuerpo amenazante, y lo hace por el interregno de un ejercicio violento que extiende el dolor en intensidad y en el tiempo. Pues como sostiene Adriana Cabarero, es una violencia que, no contentándose con matar, porque sería demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad. Entonces, los elementos de este primer anudamiento: terror de género, que es una denominación que recupero de Butler, que se refiere justo a esta experiencia de desestabilización del lugar o posición en el orden social, que podría corresponder tanto a masculinidad como a feminidad, ¿no? Es una experiencia justo de cómo esa afirmación en tanto sujeto masculino o sujeto feminizado está siempre en peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una identidad, no es una esencia, ¿no? Entonces está abierta y por tanto no se estabiliza de manera acabada, ¿no? Pero al nombrar el terror, digamos, esta experiencia de desestabilización, digamos, de incertidumbre de la afirmación de la posición genérica, al nombrarla como terror de género, lo que Butler enfatiza es cómo, digamos, hay ciertas circunstancias, y por circunstancias me refiero a históricas, políticas, sociales, donde esa incertidumbre de la afirmación de la posición de género se intensifica, ¿ok? Entonces, cuando la nombra como terror de género, se refiere a que esta experiencia de desestabilización se siente en una profundidad importante, ¿no?
digamos, se pone en juego la existencia misma del sujeto, ¿no? Eso es a lo que comúnmente llamamos masculinidad frágil. A mí me gusta llamarla masculinidad fragilizada. ¿Y qué tiene que ver, piensen ustedes, a qué nos referimos con masculinidad frágil? Justo a esos momentos donde a la masculinidad se le presentan, se le revelan sus desestabilizaciones, ¿no? Y que entonces tiene esta necesidad justo de entrar otra vez en afirmación dura, ¿no? Y esa desestabilización, que es un poco lo que les mencionaba desde la primera tesis, tiene que ver hoy en día con un contexto neoliberal que ha mermado profundamente las posibilidades de afirmación específicamente masculina, pero digamos, lo podemos decir en general, pero en la masculinidad específicamente justo tiene que ver con esta pérdida de los referentes, con esta pérdida de los lugares que tradicionalmente se habían ocupado y que hoy en día ya cada vez son menos las masculinidades que podrían afirmarse desde el ser jefe de familia, desde el ser proveedor único, desde el ser trabajador asalariado con ciertas condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, justo como les mencionaba, las conquistas y los avances de las revoluciones feministas y queer, que también producen esa desestabilización de los lugares de afirmación masculina, inevitablemente, y también de manera profunda, porque son conquistas que no se mueven nada más en los terrenos legales, formales, sino que también se mueven en el terreno de la vida cotidiana. Como cuando decimos no a una aproximación, y que si se insiste, entonces aprendimos que eso ya se llama acoso u hostigamiento, ¿no? Y todas, digamos, esas pequeñas prácticas que en lo cotidiano se han desestabilizado, que ya no se dan por sentadas y que ya se cuestionan. Eso produce también una desestabilización profunda porque justo lo que se empieza a mermar son las posibilidades de afirmación de la masculinidad en ese sentido como más tradicional, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me estaría refiriendo con la experiencia del terror de género, que justo se anuda con la producción de un dolor intenso en el cuerpo que se percibe como amenazante, ¿no? Ese cuerpo que va a condensar la amenaza de la desestabilización, que es el referente, el correlato, que es el sujeto feminizado, ¿no? En ese cuerpo, digamos, se deposita un dolor intenso, se produce un dolor intenso en ese ejercicio violento, ¿no? O sea, piensen ustedes, desde Juárez hasta el día de hoy, cada vez más vemos cómo, digamos, la violencia que nombramos como feminicidio, aunque no exclusivamente, pero hablo específicamente del feminicidio, como en el caso de Ingrid lo vemos, no solo se trata de producir una muerte y ya, se trata de extender el tiempo de la violencia y el tiempo del aniquilamiento, ¿no? Y una de las vetas de producción de esa de extender el tiempo del aniquilamiento tiene que ver con cómo los cuerpos son aniquilados tomándose tiempo, ¿no? Y eso lo vimos desde Ciudad Juárez. Había un proceso cuasi burocrático de secuestro o desaparición de las mujeres, violaciones, muchas veces tumultuarias, tortura, luego asesinato y exposición de los cuerpos, ¿no? Entonces es un proceso que se extiende. Y en esa producción de la aniquilación, justo lo que se produce es una intensificación del dolor. Entonces ese sería justo el primer anudamiento de esta economía afectiva, ¿no? Y otra cosa que hay que resaltar a propósito del caso de Ingrid Escamilla en conexión con el terror de género que ya les mencionaba de esta masculinidad fragilizada, es importante recuperar el encabezado de la noticia. El encabezado decía, la culpa la tuvo Cupido. Unos meses antes, el feminicidio de Ingrid fue en febrero de 2020. En noviembre de 2019, las tesis, el colectivo chileno, presenta y se vuelve súper viral el performance de Y la culpa no era mía. El encabezado responde
a ese performance, y es una recuperación de ese performance. Entonces, lo que me interesa justo destacar es esa conexión entre terror de género, como esa desestabilización de la afirmación masculina, con la producción de un dolor intenso. Y ese dolor intenso, recordémoslo, no está desconectado de su exposición público-mediática. Entonces, que la noticia lo nombrara con una referencia explícita al performance de las tesis, que justo una de las cosas que ponía sobre la mesa era la violencia machista en sus diferentes manifestaciones, no es mera casualidad. Tiene que ver precisamente con cómo se fraguan un conjunto de condiciones donde no solo el hecho de la violencia es posible, sino también cómo se lee ese hecho. Otro elemento a destacar, justo en este caso específico, en el que no me voy a meter, lo apunto solamente, pero tiene que ver con quién tomó las fotografías y quién las filtró. Que, bueno, hoy en día ya contamos con condenas a los policías que filtraron, pero, digamos, el caso de Ingrid no es el único, ¿no? O sea, la filtración de fotografías está a la orden del día. Y entonces, digamos, ahí hay otra beta que indagar que tiene que ver justo con el lugar que están jugando las instituciones que deberían procurar justicia, ¿no? Y llevar los procesos de investigación. ¿Cómo están impregnadas también de esta economía afectiva, ¿no? Tesis 6. No son muchas tesis, ¿eh? Son, en realidad ya estoy en la penúltima. Tesis 6. Que se llama Intensidades 2, soportes técnico-tecnológicos del morbo. Pantallas, espectáculo y morbo es el segundo anudamiento de esta economía afectiva y corresponde al lugar de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, o para decirlo en términos más amplios, la imbricación entre la circulación masiva-intensiva, esto es la repetición de hechos violentos, y la incorporación prostética de las pantallas en nuestra vida cotidiana. Así, el ente televisivo como soporte técnico de la transmisión del enunciado de la violencia nos remite a un complejo proceso de enmarque donde, en primer lugar, se pone en marcha un tratamiento hipergráfico del derramamiento de sangre. Las fotografías y las descripciones que no dejan nada a la imaginación, sino que presentan, y aquí hago énfasis, presentan, no representan, presentan el proceso de muerte con el mayor detalle posible. Esta operación política del enmarque tiene en su núcleo una separación por sustitución del hecho en favor de la imagen, algo que Sayac Valencia denomina ontologización de las imágenes. Es decir, la fotografía o la descripción de las heridas no refieren a un hecho que estarían retratando, sino que se convierten en el hecho mismo, lo sustituyen, y así se produce una clausura respecto al acontecimiento de la violencia. Se cierra nuestra posibilidad de contacto con la destrucción de una vida singular, puesto que la producción de estas imágenes se realiza a través de su espectacularización como una transmisión en directo del paso a paso de la muerte. Los efectos que esta forma de encuadrar la violencia produce son: 1. La imposibilidad de reconocer la violencia en sí misma. 2. La intensificación del morbo. 3. La circulación de discursos circulares o autorreferenciales, que, digamos, a grandes rasgos podemos llamar revictimización. Puesto que si en la imagen no se presenta nadie ni nada más que el cuerpo violentado, lo único que se puede decir sobre lo que pasó tiene como referente exclusivo a ese mismo cuerpo. Entonces, lo que podemos decir se reduce a: le pasó por salir de noche, eso le pasa por vestirse así, si no quería que le pasara no hubiera salido de noche, se hubiera cuidado, en algo andaría, o esto les pasa por andar poniendo dedo o traicionando, que es algo que aparece mucho en los narcomensajes. Entonces,
apuntes sobre esta tesis. Estoy hablando a grandes rasgos. En la primera parte de la tesis, donde me refiero a cómo se repiten los acontecimientos de la violencia a través de las pantallas, me refiero justo a este proceso de imbricación tan contemporánea entre las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación. Uno nos da y nos ha dado desde por lo menos el siglo XX de manera específica, la masividad de la circulación de la información, para decirlo a grandes rasgos. Y las nuevas tecnologías, lo que han impreso en esta articulación contemporánea de nuestra relación con los medios de comunicación, es la primacía de las pantallas, ¿no? Piensen ustedes incluso en cómo ha evolucionado el diseño del celular, ¿no? Pasamos de la oreja a la pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que resaltar es que cuando hablo de soportes técnicos tecnológicos, no me refiero a un simple medio pasivo, sino a cómo el soporte mismo produce, es decir, articula la experiencia misma que vamos a tener, ¿ok? No sería lo mismo, y esto lo pongo sobre la mesa un poco como hipótesis, no sería lo mismo ver imágenes de violencia en una pantalla que tal vez escuchar el testimonio de la sobreviviente, el sobreviviente o familiares, ¿no? Incluso las formas mismas de relatar el hecho probablemente serían muy diferentes, ¿no? Porque lo que está pasando con este régimen sensible es que incluso si vamos a la escritura del acontecimiento, lo que vemos no es diferente de la imagen, nos dan los pormenores de las heridas, ¿no? Que es lo que vemos en la escena con la que abrí la sesión, ¿no? El relato, la descripción a detalle de lo que le sucedió al cuerpo, ¿no? Entonces, justo, el soporte técnico-tecnológico no es un mero medio y por tanto pasivo, sino que también produce, da forma a la experiencia, ¿no? Me gustaría apuntar que tengo una diferencia respecto a lo que ustedes pudieron ver del artículo de Sayak Valencia, porque ella justo está hablando de cómo se produce un cierto régimen escópico, que también estetiza la violencia, que moviliza ciertos significados, ciertas representaciones, ¿no? Que justo produce esta separación del hecho de la violencia respecto de lo que sería su representación, ¿no? Pero me parece que lo que ella no hace es poner en entredicho y cuestionar que haya una primacía de la mirada en esta experiencia sensible, ¿no? O sea, ella se refiere a que es una cierta forma de mirar, ¿no? Pero no pone en entredicho que la experiencia sensible se articule en torno a la mirada. Y me parece que es algo que hay que empezar a apuntar, ¿no? Digamos, a desplazar la mirada en favor de otras experiencias y otros sentidos. Y otra cosa que pongo sobre la mesa un poco como una tarea que habría que hacer en conexión con esto es hacer genealogía de los sentidos y de sus soportes técnicos y tecnológicos, ¿no? Claro, a mí me interesaría en relación con este problema específico, pero bueno, es una tarea que se puede extender a muchísimas otras, a muchísimos otros fenómenos sociales, ¿no? Y en esta experiencia justo me refiero a discursos circulares, que es una noción que retomo de Rita Segato cuando analiza la experiencia de sujetos en chats por internet. Ella lo analiza, digamos, cuando el acceso a internet apenas se estaba un poco como volviendo más masivo,
Pero hay muchas tesis de ese análisis que creo que pueden ser recuperadas y que justo a mí me interesó esta, ¿no? De cómo esta forma de presentar la violencia, de producirla en directo como un espectáculo, no da lugar a la pregunta por las condiciones que hicieron posible el acontecimiento de la violencia. No hay una elaboración en torno a por qué pasó. ¿Qué nos llevó a este estado de cosas? Nos quedamos en la sola descripción a detalle, en la presentación gráfica de la violencia y en estos discursos que revictimizan, ¿no? Que son autorreferenciales, no salen del cuerpo mismo que está ahí presentado, ¿no? Y claro, resaltar que, justo como les mencionaba al final de la tesis, esto es algo que podemos también pensar en los narcomensajes, ¿no? Y que es de hecho muy evidente en los narcomensajes, porque muchos de las cartulinas o de las mantas que acompañan los cuerpos usan esta fórmula de esto les pasó o esto les pasa por, ¿no? Y ese uso del esto tiene que ver justo con cómo se imbrica, cómo hay una profunda relación en esta violencia expresiva de el proceso de dar muerte como un ejercicio efectivo que se concreta sobre el cuerpo y su dimensión expresiva, que es esto, ¿no? No es esto les pasó porque se puso en marcha toda una política de militarización en el país que elevó los niveles de violencia. No, esto les pasó porque eran traicioneros. Y ven cómo otra vez aparece la referencialidad. No hay una elaboración en torno al contexto que hizo posible esa violencia, sino que otra vez la culpa es de la persona, de ese cuerpo violentado, porque traicionó, porque habló con quien no debía, porque no cumplió con la tarea que se le atribuyó, etc., ¿no? Entonces, a eso me refiero con estos discursos autorreferenciales que se mueven, que movilizan la revictimización. Tesis 7, y esta es la última, se llama intensidad de estrés, morbo y dolor. Y aquí dolor está tachado. Morbo y dolor se articulan como tercer anudamiento de esta economía afectiva. Morbo como experiencia ambivalente de fascinación, repulsión en los sujetos espectadores. La fascinación concierne al impulso por mirarlo todo, con énfasis en mirarlo. Impulso por mirarlo todo, que nada se oculte, entre más detalle, mejor. Una especie de curiosidad que no cuestiona, sino que pretende su satisfacción en el puro desvelamiento del proceso de dar muerte. Es decir, que me describan el detalle de las heridas infligidas, ¿no? Una satisfacción siempre inconclusa, inconclusa por oferta y por demanda. Por oferta, porque las pantallas transmiten en directo los múltiples espectáculos sangrientos que tienen lugar en el país, es decir, no es uno, sino son muchos. Y también que transmiten una y otra y otra y otra vez un solo espectáculo, que es lo que llamamos viralización, ¿no? Entonces, por oferta, ese impulso por mirarlo todo no se satisface porque hay siempre una oferta, ¿no? Siempre hay algo que ver, siempre hay un nuevo acontecimiento o un acontecimiento que se repite infinitamente, ¿no? Y ese impulso también queda que pretende su satisfacción, queda inconclusa esa satisfacción también por demanda, porque el sujeto espectador está movido por el cada vez más, por el imperativo del cada vez más, más sangre, más detalle, más espectáculo, más consumo. Y esto tiene que ver con, seguramente se habrá tocado en más de una sesión de aquí de la cátedra, tiene que ver con cómo en el contexto del neoliberalismo
se mueve justo, los sujetos se relacionan consigo mismos como empresas de sí, y justo por este imperativo de siempre más, siempre estar buscando más y más y más, y por, digamos, el no reconocimiento de los límites, ¿no? En ese sentido es que justo este sujeto espectador está siempre yendo por más y más y más. En esta repetición, guión, consumo intensivo, no hay tiempo para el trabajo de elaboración, sino que se trata, y aquí cito a Valencia, de un flujo de datos introducidos a manera de balas en las retinas y oídos de los consumidores. El hecho de que ella lo refiera como introducción de un flujo de datos, como balas, es muy significativo, porque justo da cuenta de cómo no hay proceso de elaboración en torno a lo que estamos viendo. ¿Qué hace una bala cuando entra en la piel? La roza, a veces cuando falla el tiro, pero es un roce que deja, o sea, que es violento, ¿no? ¿Pero qué hace una bala cuando entra en la piel? La atraviesa. La atraviesa, la rompe, la desgarra, ¿ok? Entonces, justo aquí, el hecho de que ella lo refiera como flujo de datos, además vean como un dato en sí mismo no dice nada, un dato tiene que elaborarse para ser significativo, tiene que interpretarse. Aquí lo que estamos viendo es justo datos, ¿no? Datos, acontecimientos desconectados uno de otro, ahí están. Y continúo, en consecuencia, sujeto, guión, espectador, guión, consumidor. El correlato de esta fascinación por la crueldad es la repulsión del dolor. Se repulsa el dolor intenso que desfigura a la singularidad feminizada, y se repulsa también el dolor de una pérdida colectiva, que podemos entender como la experiencia de la indignación y el duelo colectivo si quiere, ¿no? Por tanto, repulsión, es decir, clausura del reconocimiento de un vínculo fracturado, un vínculo que liga al sujeto espectador y al sujeto aniquilado. En el marco de esta ontología relacional del cuerpo, que ya les mencionaba en una de las tesis pasadas, esta experiencia del morbo, lo que obtura, es decir, lo que repulsa, lo que saca, lo que repugna, lo que desplaza, lo que aparta, es el reconocimiento de la condición de interdependencia que inevitablemente nos liga con las vidas aniquiladas por la violencia, y también que nos permitiría entender cómo nos afecta, es decir, cómo nos altera la aniquilación. Entonces, aquí hay un apunte que quisiera hacer, que es que dentro de este abordaje de las economías afectivas, es importante notar que para Ahmed no habría una distinción entre emociones buenas y malas. Más bien, en tanto estas experiencias se sitúan en ciertos contextos y son posibilitadas o intensificadas o mermadas por ciertos vectores de poder, entonces no es que toda, digamos, por ejemplo, todo dolor sea una forma de contacto o de desconexión, más bien depende del contexto, ¿no? En su tratamiento del dolor, en el libro, lo que enfatiza, y eso es muy llamativo, lo que enfatiza es que el dolor es una forma de contacto. Tradicionalmente, el dolor se piensa como una experiencia que te aísla, que te vuelve sobre ti mismo. En realidad, ella lo que enfatiza es como el dolor, como en tanto dispone el cuerpo de cierta manera, lo mueve de cierta manera, produce ciertas formas de contacto.
¿no? Entonces, no hay emociones o experiencias sensibles buenas o malas en sí mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sentir rabia, sentir esta ira que me invade cada vez que leo la impunidad, que leo la desfiguración, que me aproximo a estas imágenes, etcétera, no es necesariamente malo o feo, ¿no? Me dispone de cierta manera y sirve, en mi caso concreto, al impulso, a este impulso por escribir, por elaborar, por reflexionar, de tal manera que me permita intervenir en este contexto en el que estoy inmersa, ¿no? Y que me afecta, que me altera de cierta manera, ¿no? Entonces, y con esta pregunta les devuelvo la palabra para que abramos el intercambio. La pregunta justo que me queda es, en el contexto de esta economía afectiva que acabo de delinear, ¿qué cuerpos son los que restan? Es decir, ¿qué cuerpos nos quedan y cuáles nos faltan? Y no me refiero nada más a cuáles son los cuerpos que la violencia ha aniquilado, me refiero a cómo la violencia y este régimen afectivo al que me estoy refiriendo nos conforman. Es decir, ¿qué cuerpos estarían formándose a partir de este régimen propio del patriarcado contemporáneo y qué otras posibilidades de materialización corporal son las que están quedando cerradas? Y esto es traducible a otras preguntas como ¿qué experiencias no están apareciendo aquí? ¿Qué otras experiencias estarían ahí movilizándose, pero que por la misma articulación de estos circuitos de transmisión de la violencia no están siendo escuchados, ni presentados, ni retratados, ¿no? Como justo el testimonio de las sobrevivientes, de los sobrevivientes y de otras víctimas directas e indirectas de esta violencia, como las familias, ¿no? Entonces, justo como, ¿qué tipos de cuerpos se están formando? ¿Cuáles no están formándose en relación con qué experiencias son las que se intensifican y cuáles son las que están quedando soterradas, obstruidas y clausuradas, ¿no? Y otras preguntas que se abren justo es, ¿qué rutas de movimiento corporal quedan por habilitar? ¿Qué otros usos y conformaciones podemos hacer de los soportes técnicos que producen nuestra sensibilidad? ¿Cómo enmarcar crítica y éticamente la violencia? Entonces, un poco en conexión con algunos de los apuntes que yo les hacía, tal vez un punto de partida sea el desplazamiento de la mirada a la escucha, de la imagen al testimonio, en una disputa por las lecturas posibles de las inscripciones de la violencia. ¿Listo? Muchísimas gracias, Fernanda. Tenemos media hora de comentarios. Si alguien quiere preguntar algo. Gracias. ¿Eric? Tengo una pregunta muy elemental. Iniciaste haciendo como una periodización de las violencias feministas o homicidas. Dijiste Juárez, la guerra contra el narcotráfico, y un tercer periodo que simplemente nombraste como lo que estamos viviendo hoy. ¿Podrías ahí como profundizar en el corte, digamos, de la guerra para acá, que es lo que inaugura un nuevo periodo y bueno, supongo que las especificidades pues son todas estas tesis, ¿no? Pero me interesa el corte. ¿Quieren que...? Sí, juntamos unas tres, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? No supe cuál fue el primero. Bueno, nada más una pregunta. Me llamó la atención que señalaras el hecho de la singularidad feminizada
y no el hecho del cuerpo masculinizado, sino que hablaras como masculino, ¿no? Y yo creo que el hablar de masculinizado sí permitiría como plantear la cuestión del devenir del cuerpo, que se obedece al mandato de masculinidad y que daría oportunidad a esos cuerpos masculinizados dejar de obedecerlo. Pues muchas gracias, Fernanda. Estoy en consonancia con lo que dijiste, sin duda, en términos generales. Y me parece muy interesante lo que articulas. A mí me gustaría hacer solo tres apuntes. Uno es como subrayar que la importancia de la primera parte de tu exposición respecto a la escritura que mencionabas. Es decir, en términos históricos, desde el Imperio Romano, la gramática se volvió, digamos, la manera en estabilizar, digamos, un horizonte de resolución imperial. Entonces, a partir de ahí, digamos, el grama tiene todo este poder de estabilización y de violencia, etc., ¿no? Entonces, es muy interesante cómo eso, en su historicidad, pues va mutando, como habías dicho, y los medios, etc. Y me interesa mucho el modo en el que vas articulando precisamente una crítica a la gramatización, es decir, a los modos de inscribir o de producir significado, producir escrituras, etc. Y cómo, a pesar de que la escritura sin duda es también ella misma la diferencia, puede estar muy cargada a esta cosa del uno o del absoluto, digamos, a su carga metafísica de sedimentación. Y eso me parece muy interesante porque tú mencionabas al inicio una dificultad o algo que a ti te parecería complejo, que es la manera de traducir estas experiencias tuyas, digamos, experiencia de investigación, a una escritura de discurso del saber, que es un discurso universitario, que más bien estaría mayoritariamente cargado a las lógicas de escritura del uno, ¿no? Masculinizada, digamos, del saber. Entonces, eso me llama la atención y creo que por eso subrayas mucho el asunto del fragmento, o digamos, una escritura no toda, que más bien tendría que ver con esta otra forma sensible de horadar esa gramática camino hacia una huella, que es precisamente lo que se pierde en los efectos de la gramatización, es decir, la huella del propio, digamos, proceso viscoso, digamos, cuando escribes, pero también en todas estas formas de producir discurso hoy. Es decir, hay un borramiento, en otras palabras, de la marca singular, en las ciudades mismas, ¿no? Como que se van, las ciudades gringas, por ejemplo, es muy claro. Para mí eso es un proceso muy importante, y más bien mi pregunta es si en una de tus formas que mencionaste abrirás brecha o continuarás haciendo brecha con estas escrituras, digamos, no para fines pues de la lógica pues, de producir precisamente una tesis, etc. La otra cosa muy interesante que me llamó la atención es que tu documento con el que inicias, digamos, el cuerpo documental es una noticia. Y es muy interesante porque me llamó la atención que cuando uno lee las noticias como diarios, que sabemos empiezan como en Occidente del siglo XVIII, en el nacimiento de la novedad, pues como bien decías, el modo de articular el tiempo era precisamente contando una historia. Es decir, el ser se contaba a partir de narrar su historia, ¿no? Entonces, y es precisamente el cambio mediático o el cambio de soporte tecnológico, lo que va erosionando el contar una historia para presentar meras descripciones descontextualizadas, digamos, respecto a su supuesto origen, que sí supondría 150 años de producción periodística, digamos. Entonces eso me llama la atención como a Eric, para que creo que sería muy rico cuando, si es que está escrito en tu tesis o no, hacer esas diferencias históricas, porque al mismo tiempo que das cuenta de esta barbarie, das cuenta de un corte histórico muy fundamental, que es cuando la historia deja de ser
el anudamiento de una elaboración precisamente para dar lugar a qué sería la pregunta. Y por último es que me llama la atención, me da curiosidad si has leído sermones del siglo XVII barroco, porque todas estas descripciones del crimen organizado, pero también de las noticias, que es una cosa, como tú mencionabas, pues, pornográfica, o sea, digamos, cuando la gramática tiende a cerrar toda posibilidad de pregunta o lo que rodea como este hueco donde se puede hacer o escuchar, digamos, o preguntar. Muy interesante que en el barroco, en la prédica, digamos, en los sermones de predicación, precisamente lo que se quiere hacer es cerrar esa posibilidad del vacío que en ese momento dicen dejó Dios, ¿no? Y que por otro lado lo vemos en Dante, ¿no? Y en Sade, por supuesto, es como esta cosa de llenar con grana esa oquedad. Y nada más, muchas gracias. El corte temporal lo estoy haciendo un poco, bueno, obligadamente porque es una investigación, entonces tiene que haber un corte temporal. También porque, digamos, en las investigaciones que se empezaron a hacer a partir de Ciudad Juárez, no se va mucho más atrás. La primera investigación en torno a el rastreo de este tipo de muertes violentas de mujeres en el país, ya no nada más en Ciudad Juárez, pero que se detonaron a partir de Ciudad Juárez, llegan lo más atrás a 1985. Entonces, un poco el primer corte, digamos, que es el inicio, que sería Ciudad Juárez, tiene que ver con cómo, digamos, ahí se empieza a visibilizar críticamente esta forma de violencia en su repetición y en el modus operandi que tenía, ¿no? Y que se hace justo desde las denuncias de las familias y el pensamiento feminista. Y luego es interesante, en realidad el corte mismo me lo está dando el mismo proceso histórico que como se ha ido conformando, porque, digamos, en búsquedas así como más o menos... Si hacemos búsquedas de, por ejemplo, cuántas mujeres asesinadas hubo en Ciudad Juárez, regularmente el conteo va de 1993, que es cuando aparece el primer cuerpo, a 2005, y son casi 400 mujeres asesinadas. Y de ahí ya no encuentras registro. Ahí empieza el conteo de la guerra contra el narco, que, bueno, se inaugura oficialmente en 2006, pero desde, digamos, entre 2005-2006 ya empiezan a aparecer, digamos, las primeras expresiones de esta violencia ya, digamos, en su nueva reconfiguración, porque recordemos que, sobre todo en el siglo pasado, los códigos de honor que se movían en las organizaciones criminales, etcétera, impedían, o sea, ponían como ciertos límites al ejercicio de esta violencia. Era más bien ejemplarizante, no indiscriminada, sino que era muy concreta, el sujeto que traiciona, el enemigo, y digamos era una violencia como muy acotada, ¿no? Era espectacular, sí, era expresiva, sí, pero era muy acotada. Entonces, entre 2005, pero muy, muy enfáticamente en 2006, se hace un corte en el conteo o rastreo de las muertes de mujeres y empieza el conteo de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, digamos, un poco a mí, ahí me vino la primera como pregunta de, o sea, ¿por qué se deja de contar a las mujeres? Y empieza el conteo de otras muertes que muestran los mismos signos de violencia. O sea, es una violencia intensiva que profundiza el sufrimiento, que se expone en el espacio público y que se masifica, ¿no? Y luego viene un tercer corte que yo lo sitúo sobre todo en 2016, que es
son los 10 años de la guerra. Hay muchísima producción que se refiere justo a llevamos 10 años de la guerra, qué está pasando, en dónde estamos, pero en 2016 es donde viene la explosión de las protestas feministas contra la violencia machista, específicamente en México, en abril de 2016. Es la primera marcha súper, súper masiva contra la violencia machista. Y ahí viene, digamos, como una nueva llamada de atención sobre que la violencia contra las mujeres no se detuvo, más bien se invisibilizó. Y entonces hay como esta vuelta en torno al rastreo, otra vez, de las muertes violentas de cuerpos feminizados, ¿no? Entonces es un poco como que el mismo proceso histórico, tal como se empezó a presentar, me dio los cortes. No sé si por ahí... ¿sí? Esta pregunta sobre cómo nombrar al sujeto masculino no es la primera vez que me la hacen y no es la primera vez que me la hago. Llevo varios años preguntándome cómo nombrar a ese sujeto y a cómo nombrar esa posición en el orden social que emerge en esta violencia. No he querido usar el término masculinizado porque me parece que si articulo sujeto masculinizado con sujeto feminizado, se me pierde la simetría que estoy tratando de señalar. Pero siempre hago, siempre cuando pongo en marcha las reflexiones, es poner énfasis en que no estoy entendiendo justo estas posiciones de género como esencias o naturalezas, ¿no? Entonces, un poco por ahí lo salvo, pero me queda claro que hay algo que hacer con ese término. No sé si se trate, por ejemplo, de hacer un poco a la Derrida una violencia en la escritura, como por ejemplo poner una M mayúscula tal vez, o una O mayúscula en masculino, que empiece a señalar justo ese movimiento, o buscar alguna otra designación. A mí me gusta un poco he encontrado el camino por enfatizar siempre sujeto masculino y no hombre, porque hombre tiene este deslizamiento muy rápido hacia como una corporalidad biológica esencial. Pero es una tarea pendiente. Yo creo que sería un poco arriesgado de mi parte formularlo, porque también creo que es una tarea de las masculinidades buscar allegarse formas de nombrar su experiencia. Entonces, pero sí, o sea, es algo que me queda ahí como pendiente porque, pues, siempre un poco una operación del patriarcado permanente es justo siempre ponernos hacernos experimentar y pensar un poco tácitamente como algo que ya está dado, que cuando hablamos de masculinidad y de feminidad, pues nos referimos como a cuerpos ya establecidos, ¿no? O naturalezas ya establecidas. Y sobre los apuntes de acá, gracias por las recomendaciones de los sermones, voy a darme un clavado a eso, porque no estoy como muy familiarizada con ellos, ¿no? Sobre la cuestión de la escritura, pues por un lado, sí hay un interés de mi parte de seguir, como lo nombraste, ¿no? Seguir horadando estos procesos de escritura sin abandonarlos, ¿no? Porque también creo que es importante no abandonar el espacio de la academia, ¿no? Y más bien, justo pensar la academia siempre es un compromiso con el contexto en el que está desarrollándose. Pero sí creo que hay que buscar otras formas de narrar, de experienciar con la violencia. Hace unos meses escribí justo una versión de estos planteamientos donde la entrada era antes de la escena del feminicidio de Ingrid, venía un recuadrito con una serie de recomendaciones para la experiencia de la lectura, que era buscar un lugar cómodo, una posición cómoda, si querías
más bien escucharlo como en solitario o en compañía, etcétera, tener pañuelos a la mano y tener un soporte técnico de sonido que te permitiera la mejor escucha posible. Y la experiencia era, justo en este contexto, escuchar el audio que yo separé del video, de un video en YouTube de 3 testimonios de madres de víctimas de feminicidio. Y le contaba al compañero que la primera vez que puse en marcha esa experiencia de escuchar, la profesora que lo escuchó vomitó. Entonces, pues sí, justo me interesa empezar a relatar de otras maneras, ¿no? Narrar de otras maneras para abrir otras experiencias posibles, ¿no? Pero como no tengo, digamos, mucha experiencia en el trabajo como de la experiencia estética, digamos en términos más prácticos, tengo que ir con mucho cuidado, porque si no justo pues, se suscitan este tipo de reacciones que no son menores, son muy significativas. No fue absolutamente mi culpa, ya la profesora venía con un cierto malestar en el estómago, pero eso, digamos, ya terminó de detonar, ¿no? Y que es muy propio del morbo, además. El morbo tiene esta referencia, esta experiencia muy de la carne. Entonces, digamos, no es casual que la reacción haya sido esa, y no un dolor de cabeza y no otro, ¿no? Pero sí, sí me interesa empezar a experimentar, digamos, otras formas. Un poco como proceso de investigación. Primero lo hice como escape. Hoy entiendo que es parte de mi proceso de investigación. Me metí a clases de baile, justo porque no soportaba estar permanentemente metida en este proceso de investigación, tal como está planteado tradicionalmente, ¿no? Entonces había que buscar otras rutas. Y en esas otras rutas he encontrado bastante material. Sí, de los cambios en las formas de la narración, yo no me meto tanto en hacer como un proceso genealógico extendido. Hago una especie de corte en el siglo XX, porque en el siglo XX es cuando se empieza, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empieza a trabajar toda la cuestión del sensacionalismo y el amarillismo, ¿no? Que es como la primera versión de la experiencia del morbo. Pero, digamos, en esa primera configuración del amarillismo, lo que veíamos es que era una forma de presentar los hechos, pero muy acotada a ciertos medios, a ciertos periódicos. Hoy, lo que varias investigadoras han estado aterrizando es que el amarillismo se ha generalizado y que justo ya no lo vemos nada más en los periódicos como El Metro, Pasa la web gráfico, sino que lo vemos en La Jornada, en El Universal y en donde sea, y en las redes sociales, por pues, se diga, ¿no? El blog del narco es una de las expresiones máximas de este régimen sensible, ¿no? Pero sí, un poco por eso apuntaba en una de las tesis que un trabajo por hacer, me parece, es esta genealogía de los sentidos y sus soportes técnicos, ¿no? Pero bueno, la tesis no me da para irme tan lejos. Pero sí, o sea, está ahí inmersa también. Una, dos. Bueno, ajá. Bueno, o sea, como yendo un poquito más allá de y basándome en esto último del dolor, no como algo que nos huele hacia nosotras mismas, o sea, como algo interno, sino algo que depende del contacto, y esta propuesta tuya de volver, digamos, a la escucha en vez de a la mirada y todo lo demás, ¿cómo evitaríamos, digamos, la ignorancia voluntaria o, en el mejor de los casos, la complicidad? Porque cuando el dolor es tanto, cuando se exponen todos estos casos, pues preferimos ignorarlo para seguir con nuestras vidas, ¿no? Pero en el peor de los casos, cuando está tan presente y demás, se vuelve una complicidad interna. O sea, yo pienso que el machismo, la masculinidad, también se configura en forma de la complicidad. O sea, porque si no perpetuas esa complicidad, entonces inmediatamente te vuelves a la parte vulnerable, así decirlo. Pero también hay una nueva ignorancia, una nueva especie de querer ignorar, mejor
o olvidar para continuar con nuestras vidas, o sea, justo con lo que acabas de mencionar de las clases de baile. Entonces, o sea, ¿cómo evitar esa reacción adversa, por así decirlo? Bueno, pues muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Y el contexto es, pues, ¿qué pasa con las mujeres que mueren de manera silenciosa? Es decir, por ejemplo, mujeres que están en centros penitenciarios y nadie las voltea a ver, ¿no? Que sufren una larga condena, tanto legal como social. Mujeres que están que atraviesan tortura, violencia, múltiples formas de violencia dentro de los centros penitenciarios, y pues que las demás mujeres viven un terror generalizado, justamente un terror de género. ¿De qué manera documentar estas muertes para prevenir justamente que sea este tipo de violencia como la que mencionas en tu tesis? O mejor no documentarla, ¿qué hacer ante esas situaciones de muertes silenciadas? Porque pues el resto de las mujeres se convierten pues, en modalidad. Ante este panorama tan terrible, ¿cómo podemos armar resistencias claras desde tus posturas? Porque, por ejemplo, cuando fue lo de Ingrid y de su familia, hubo una respuesta inmediata de las colectivas para usar hashtags, poniendo fotos de atardeceres, de perritos, como para perderlo en los resultados. Y esta nota que cabeceaba terriblemente al inicio me recuerda uno de los primeros escándalos que hubo dentro de las colectivas feministas, que fue justo en 2013 cuando este chico pianista descuartizó a su novia. Y las notas fueron el chico genio que tocaba el piano y además descuartizó a su novia. Y hubo como todo este backlash. Entonces no sé cómo, desde estas teorías de frustración-agresión, que siempre queremos como estar dando la respuesta violenta ante esa violencia, ¿cómo podemos reconfigurar desde una perspectiva distinta? Creo que en las tres preguntas se mueve son como más de un hilo conductor, pero digamos, me voy a referir primero a uno que creo que conecta a las tres preguntas, que es ¿cómo funciona la industria cultural y los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías en nuestro tiempo, ¿no? Que es una pregunta grandísima. Entonces, porque claro, en esa imbricación, nuevas tecnologías, medios masivos de comunicación y industria cultural, para ponerlo así en términos muy amplios, se nos juega justo la posibilidad de visibilizar, de generar o no poder generar contranarrativas, formas de narrar distintas y por lo tanto de abrir otras posibilidades de experiencia que no sean la indiferencia, la insensibilidad, el olvido y demás, ¿no? Porque claro, algo que mencionas y que es muy importante es, digamos, a mí no me gustan mucho estas denominaciones que apelan a la insensibilidad, porque creo que ahí se nos clausura la posibilidad de indagar qué es lo que se está sintiendo, qué es lo que se está intensificando y produciendo, porque insensibilidad es no sentir nada. Creo que más bien, y justo eso lo he encontrado en la experiencia del morbo, más bien es que hay una intensificación de la fascinación por el espectáculo y una repulsión, un apartar justo el dolor y la intensidad de ese dolor, ¿no? Entonces, creo que
creo que complejizar por un lado esos abordajes nos permitiría ya tener una entrada muchísimo más productiva, que es, no es insensibilidad, es que algo se está moviendo ahí de la experiencia sensible, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de experiencia es la que se está moviendo, no? Porque justo en esto que mencionas de estas como especies de mecanismos de defensa para resistir al dolor, que podrían ser el olvido o la ignorancia, no, es que entonces, digamos, la violencia simplemente no genera el impacto que está generando. No es que no nos altere, es que nos está alterando en tanto estamos ignorando y estamos olvidando. Entonces creo que ahí hay un giro importante que hacer en el abordaje, ¿no? Porque no es que no lo sepamos, no es que no lo sintamos, más bien, ¿qué es lo que sí se está sintiendo? Por eso Med me parece tan interesante, porque ella habla de intensificaciones, no de que no haya experiencia sensible, más bien, ¿qué tipo de experiencia es la que se produce, la que se intensifica, ¿no? Creo que por ahí tenemos ya un primer como modo de entrada muchísimo más productivo que simplemente pensar en la insensibilidad, ¿no? Porque entonces la insensibilidad además es nada productiva. Si no se siente nada, pues entonces ya, ¿qué se hace? ¿No? Se clausura en automático el problema del dolor, el problema del morbo, el problema de la espectacularización. ¿Por qué? Entonces pues no, simplemente no sientes nada, ni dolor ni fascinación, no sientes nada. Ahora, justo como... ¿cómo evitar esos mecanismos de defensa como el dolor y la ignorancia? Se anuda justo con esto que mencionaban en las otras dos preguntas, ¿no? Y que es una pregunta enormísima, que es ¿cómo hacemos frente a esos monstruos de la comunicación, de las nuevas tecnologías y de la industria cultural? No es que no se estén haciendo cosas ya, tenemos un montón de... Y eso se lo debemos al mismo tiempo a las mismas articulaciones contemporáneas de esos soportes técnico-tecnológicos, que es las plataformas de streaming, como son independientes, abren un montón de posibilidades de narrar diferente, que conviven con estas narraciones espectaculares. Netflix, lo mismo, te encuentras el documental de Marisol Escobedo como las narcoselles. O como John Wick, que es uno de los máximos productos culturales de este régimen, ¿no? Entonces creo que justo pues hay que ir rascando esas grietas, porque las grietas están ahí. Una lógica, digamos, como bien aprendimos con Foucault, con Butler y con toda esa, digamos, esa ruta sobre las relaciones de poder, las lógicas de poder no están clausuradas y como son además plurales se contradicen entre sí, ¿no? Entonces un poco ahí se nos vino una grieta importante, que fue un poco el acceso democrático con muchas comillas, tal vez masivo, a nuevas tecnologías. Hoy en día, ¿quién no tiene un celular con acceso a internet? Entonces ahí tenemos una herramienta ya a la mano. Creo que en ese sentido, justo evitar el olvido, la ignorancia, generar rutas de visibilización para esas que no vemos, que no alcanzan ni siquiera el ente televisivo, justo tiene que ver con cómo, digamos, empezar a disputar el uso de esos soportes técnicos que tenemos a la mano. A mí me gustan mucho esos talleres, no sé si los han llegado a ver, pero hay luego muchos carteles como de curso de fotografía o de documental con tu celular. No con una cámara súper profesional, carísima, con tu celular que tienes en la mano. Y ahí se abren un montón de formas de narrar diferentes, ¿no? El acceso a blogs de escritura, como es Facebook mismo, es otra herramienta. Y ahí justo un poco, pero se conjuga también con todo lo del acontecimiento, ¿no? El caso de Ingrid, justo la disputa en el terreno de las redes sociales
en el caso de Ingrid fue un acontecimiento. Porque podemos estar ahí una y otra vez insistiendo, pero la verdad es que también no tenemos el control, ¿no? Entonces, pero justo la insistencia creo que es parte fundamental de esa disputa, ¿no? Y como justo esto que acababas de mencionar del genio, lo tenemos hoy en día, el caso del feminicida serial de Iztacalco. Otra vez es el genio, el gran químico que sabía no sé cuántos idiomas y que no sé qué tanto, que se descubrió que era un feminicida serial. Y esa forma de narrar es también propia del morbo. Piensen ustedes en todo el debate que se hizo cuando salió la serie de Jeffrey Dahmer. Era eso mismo, ¿cómo presentamos al perpetrador? Como el genio, como el excepcional, que son otra vez discursos que no permiten indagar cuáles son las condiciones que hacen posible ese ejercicio de la violencia. Porque es excepcional el señor. No es excepcional. Tan no es excepcional que no mató a una. Tan no es excepcional que no se mata a una sola mujer en nuestro país. Tenemos 11 en promedio diarios. ¿Qué excepcionalidad hay ahí? Ninguna. Entonces creo que una parte fundamental de cómo crear resistencias es justo, número uno, entender que esos soportes técnicos, tecnológicos, están abiertos a múltiples usos y que en ese sentido hay disputas posibles que se tienen que hacer y que se están haciendo, ¿no? Ahí el problema es justo como pues lo que estamos atendiendo es una lógica del capitalismo que por supuesto que va a circular ciertas narrativas muchísimo más intensamente que otras por su rentabilidad. Por acá, ajá. Es que yo trabajo mucho con la sanación. Y la verdad, yo veo una manera similar respecto al uso que estimaron con esta como vuelta a la experiencia sencilla que nos está haciendo el como que se para, ¿no? O sea, que justo, como tú dices, no, no es que te sensibilice, sino que hay una fascinación por disfrutar con los pacientes, ¿no? Pero. Si dan un poco a tal cosa, digamos que sí, que si ganas, pero si dan tampoco, de la genealogía de, pues sí, como los procesos forenses, incluso una gran parte del siglo XX lo que trata es del testimonio, ¿no? Y justo el testimonio sí se ha usado de forma espectacular desde Eichmann, pues. Entonces me parece que, o sea, como bien señalas, hay una problemática también en cómo señalar que cierto tipo de modalidad puede ser como coartada para, pues sí, para revictimizar en ese sentido, ¿no? Y que justo la imagen técnica sí puede ser propuesta como un medio de resistencia, como fue en la guerra del Golfo con respecto a las imágenes como de cadáveres, claro. Súper rojas actualmente, si las vemos, pues justo radican en torno a un nuevo como redes y sistemas discursivos que solo, vamos a decir, no ocultan la violencia, sino que la ponen en distintos niveles en los cuales lo tenemos que hacer como desmenuzar la imagen a través de, no lo sé, un proceso operativo raro. Y mi duda radica más en, o sea, a partir de este problema que yo encuentro con el testimonio, como tú has trabajado el tema de la, o sea, además de esto, pues sí, la visualización de la violencia, porque a mí sí me interesa mucho eso. A mí me llama mucho la atención que parece que hay una tesis que dice que las formaciones sensibles son formaciones discursivas o pues, están produciendo detrás, ¿no? Entonces, y apelas mucho a que justamente el espacio sensible es una producción discursiva.
Lo que no señalas, más bien pregunto por qué, es que la formación discursiva de la que estás hablando solamente señala las emociones negativas, digamos. Lo que yo pensaría tras lo que estás diciendo es que hay una formación discursiva que ordena las sensaciones, y el que más te llora triste, maliciosamente o tenebrosamente, tiene cierta satisfacción al estar produciendo esa experiencia. Satisfacción de cumplir el mandato, y satisfacción. En ese sentido, esa satisfacción lo lleva a un sentimiento que no necesariamente está solamente en el dolor, también está en una especie. Es justo el concepto de goce de Lacan lo explica, ¿sí? Dolor, placer en el dolor, placer en el displacer, este sentimiento de lágrimas ante la propia alegría. ¿Por qué no hay una descripción de esa formación? ¿Qué es lo que hace que tú permites hablar de cómo no solamente se forman los dolores, se forma el dolor, se forma el terror, sino también se forman las satisfacciones? Y en ese terreno, lo que está en juego no sería, o estaría también, la disputa de lo sensible, ¿no? ¿Cómo se está ordenando lo sensible? ¿Qué se está pensando en lo sensible? Y justo, ¿cómo los medios, pensaría, no estoy preguntando, están disponiendo, articulando las formaciones sensibles de determinado discurso? ¿Por qué no aparece aquí el otro correlato? Dijo de la bipolaridad, que es necesario para entender por qué se sigue produciendo. Vamos, claro. La tesis es, si tiene tanto terror no lo volverían a hacer, pero no, también hay una cierta satisfacción que los implica, ¿no? Claro. Entonces, pero no. Sí. Sí, justo, mencionas algo al principio, antes de tu pregunta, como tal. Mencionaste algo que es fundamental y que es una preocupación principal que yo tengo, que es cómo evitamos que el testimonio, que el desplazamiento de la imagen a la escucha o de la imagen al testimonio no caiga otra vez en una espectacularización. Que de hecho eso ya ha pasado. Eso, y está pasando muchísimo. O sea, ejemplo perfecto, todo el trabajo que está haciendo Saskia Niño de Rivera es entrevistando delincuentes. Es recuperar testimonio en un enmarque espectacular. Entonces, justo, ¿cómo evitar? Por eso me parece importante señalar, digamos, una especie de paso atrás respecto a Sayak Valencia, porque no nada más se trata de cómo producir otra mirada, sino que creo que también es importante desplazar la centralidad de la mirada. Y eso lo vemos muy bien en la mutación de las producciones de podcast que acontece hoy en día. Un podcast originalmente era para escucharse y era una experiencia auditiva. Hoy en día, ¿qué podcast no pasa por el video en YouTube? Es una reinscripción de la primacía de la mirada. Y que está todo el tiempo, porque en todo momento en los podcasts está, si nada más nos estás escuchando en Spotify, ve el video de YouTube, porque pasó tal cosa, ¿no? Entonces es ahí como justo, y ahí es importante señalar justo, y que ahí eso se conecta un poco con la pregunta de Juanma, es cómo la operación política del enmarque, de lo que da cuenta es de cómo el contenido no está separado de la forma en que se presenta. La forma misma produce el contenido de lo que se va a presentar, narrar, escuchar, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo visualizar la violencia desde enfoques críticos? Es un terreno que todavía no he explorado tanto, pero que, por un lado, justo me parece vital recuperar ética y críticamente los testimonios de las y los sobrevivientes y de sus familiares. Hay una madre de una víctima de feminicidio en el Estado de México, una niña de 12 años, que participó en el libro de Saskia Niño de Rivera sobre el feminicidio, porque una parte son testimonios de feminicidas y otra parte de familiares, ¿no?
Entonces, esta mujer participa narrando su experiencia con el feminicidio de su hija. El libro lo presentan en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia el ministro Saldívar, Saskia y Paola Rojas, esta periodista. Invitan a dos de las madres que participaron en el libro, una de ellas Lorena Gutiérrez, que es esta madre de la que les estoy hablando, y las encierran en una sala para que se llevara a cabo la presentación sin ellas y que ellas no hicieran alboroto. Eso es lucrar con el testimonio y espectacularizarlo, no recuperarlo críticamente y éticamente. Entonces, una tarea importante de cómo producir visualizaciones o narraciones alternativas de violencia es justo preguntarnos por la responsabilidad de quienes nos aproximamos a estas problemáticas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Son preguntas que tienen que aparecer necesariamente, ¿no? Entonces, creo que ¿cómo hacerlo? Justo un número uno, hay que reconocer nuestra implicación ética y política en ese trabajo de producir alternativas de narración y visibilización, etc., ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Los antimonumentos o la antimonumenta son ahí una primera entrada, ¿no? Lo que se hizo al disputar la viralización del caso de Ingrid es otro ejemplo fundamental, ¿no? Cómo se desplaza y cómo, justo otra vez, el mecanismo mismo, el que sirvió para la viralización de las fotografías, fue el mismo que sirvió para desplazar las fotografías, fue el hashtag en Twitter, fue el mismo. Y que es algo que Butler trabaja mucho, el tiempo de la sujeción es también el tiempo de la potencia o de la agencia. Entonces la disputa está abierta, ¿no? Y luego, justo, hay una trabazón entre lo discursivo y lo sensible, corpóreo, emocional, ¿no? Afectivo, el término que le queramos poner, que ha sido la mayor dificultad de mi trabajo, que es cómo hay una irreductibilidad de lo sensible en el lenguaje, pero también una imbricación que no se puede ignorar, que es esto que mencionabas, cómo hay una organización discursiva de la sensibilidad, pero también al mismo tiempo un desborde de la sensibilidad respecto de esa organización discursiva, ¿no? Y por eso me parece importante recuperar el diálogo y la mutua alteración que se produce entre Butler y Ahmed, porque Ahmed pone énfasis en lo corporal afectivo, mientras que Butler, digamos un poco en esta interpretación más, popular que se ha dado, se ocupa de lo lingüístico, pero lo lingüístico también siempre en su relación con lo corpóreo y el deseo, y siempre desde una imposibilidad de reducir uno a otro, ¿no? Entonces, sí apelo justo a que hay una organización lingüística discursiva de la sensibilidad, porque justo eso que podemos sentir tiene que ver con cómo se están organizando estas diferentes representaciones, prácticas y significados, en este caso específico, en torno al género, ¿no? Pero también sin caer en una reducción, ¿no? Que creo que eso es importante porque ahí también está el lugar de la disputa. Por eso me interesaba el problema de la repulsión del dolor, porque el dolor no es que no esté ahí, es que está siendo permanentemente separado, ¿no? Por cuestión un poco de economía para la sesión, ya no me extendí en la cuestión de justo el goce o la satisfacción que implicaría el cumplimiento del mandato, porque ese es un registro que complejiza muchísimo, o sea, es un área muy compleja que abordar, porque, digamos, justo en esa, hay una especie de coincidencia entre la satisfacción por el cumplimiento del mandato, que es al mismo tiempo una autoaniquilación, porque en esta ontología relacional, el cuerpo, aunque se afirme a través de la destrucción, en tanto destruye la alteridad con la que está conectado,
se destruye a sí mismo. Y eso lo vemos un poco en diferentes exploraciones que se han hecho en el llamado mundo del narco, con qué tipo de vidas son las que están ahí, ¿no? Que son vidas siempre en riesgo de muerte, vidas cortas, vida siempre en peligro. Y luego, si vemos también un poco, si exploramos el caso de Ingrid, su pareja, en el momento en el que llevó a cabo el asesinato, estaba en sustancias. Y el reclamo, digamos, la disputa que hubo previo al asesinato fue una disputa justo por el estilo de vida que llevaba este hombre, ¿no? Y que creo que es justo como tu sesión, ¿no? O sea, ¿qué se está moviendo en el consumo de estupefacientes y tal, o en este tipo de vidas, que son vidas también mermadas, pero que su ruta de afirmación que produciría esta satisfacción es al mismo tiempo una ruta autodestructiva, ¿no? Entonces ahí, digamos, me interesa, sí, pero un poco para delinear esto de manera un poco más acabada, ya no me quise meter por ahí. Fernanda, pues millones de gracias, pero que nos dejas dándole vueltas por mucho tiempo. Así es que te agradecemos mucho.